El municipio de San Francisco Chapulapa se localiza en la región de La Cañada, perteneciente al distrito de San Juan Bautista Cuicatlán, en el estado de Oaxaca. A través del programa de pavimentación a cabeceras municipales, se llevó a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento mediante la construcción de roderas de concreto hidráulico y roderas de empedrado, además de cunetas, guarnición, obras de drenaje, muros de contención y obras complementarias. La obra se desarrolló en 3.80 kilómetros, con un ancho de rodamiento de 4 metros y espesores de 20 centímetros, con una velocidad de proyecto que oscila entre 40 y 50 kilómetros por hora. La asignación total de recursos económicos fue de 12.84 millones de pesos, lo que permitió generar 99 empleos. Durante el periodo comprendido del mes de mayo al mes de diciembre de 2019. Con esta obra fueron beneficiados 2.136 habitantes en un total de 5 localidades distintas.
es Armando Silva Barrientos, pertenezco a la comunidad de, al municipio de San Francisco Chapulapa. Sí, pues yo soy Alejandro Vaz Ortiz, aquí del municipio de Chapulapa. Estamos aquí trabajando desde que inició el tramo de carretera de aquí del concreto que está sobrellevando a cabo de San Francisco Chapulapa a San Miguel Santa Flor. Entonces estamos aquí, pues estamos muy agradecidos de que pues estamos trabajando, estamos sobre del trabajo, estamos obteniendo un sustento para la familia, para nosotros, y pues también se refleja más que nada en todo el comercio acá local, que hay, pues, hay más afluencia de mercancías, más afluencia de la gente compra más, o sea, es un beneficio muy, muy sustentable. Pues beneficio, me generó empleo económicamente y pues es una ayuda para la familia. Pues beneficios personales, pues claro, un gran beneficio porque contamos con un salario, contamos con un respaldo ya de trabajo y que tenemos ya el sustento de la familia, tenemos pues para resolver nuestros compromisitos que tenemos de, sobre todo como padres de familia, como parroquianos que somos de aquí del municipio. Eso nos ha ayudado mucho. Pues ya más un cambio más mejorado, pues el transporte, pues ya más llega con más facilidad la mercancía, todo eso. Pues sentimiento, un gran gusto, más que, o sea, un sentimiento de gusto, porque nosotros que hemos aquí batallado en el camino antes que queríamos transitar con el lodo, cuando llovía mucho, aquí es una zona muy lluviosa y llueve mucho, entonces pues era intransitable el camino, no se podía circular con los vehículos. Aquí tenemos poco servicio de pasaje, para salir tenía que salir caminando, salir cargando la mercancía, cargando todo lo que se necesita para la casa. Se tenía que cargar a Micapal, a Bestia, al que tiene. Muchos no tenemos, otros sí tienen, pues sobre de eso. Entonces ahorita pues ya cualquier carro circula, ya no hay ese atraso, ya no hay esa, pues ahora sí que esa molestia. Al contrario, ya estamos beneficiados, ya circula la gente con más garantías, sin retrasos, sin nada de preocupaciones, porque el camino está, pues ustedes lo ven, está bien hecho. Pues antes el camino estaba muy deteriorado, había mucho lodo y todos los carros, había accidentes y todo, y ahorita pues ya es un cambio más bueno pues para el pueblo. No, pues una diferencia muy grande, como les decía hace un rato, que era intransitable por tanto el lodo, la lluvia, se despedazaba el camino, entonces muchos carros tuvieron accidentes, hoy ya pues estamos muy diferente, o sea, es un cambio radical. Pues aquí como obrero, como albañil, pues ahora sí que estamos dejando un buen trabajo pues para las futuras generaciones. Pues un gran gusto, un gran gusto y una satisfacción de participar en algo que vaya a quedar para la historia, que va a servir para las nuevas generaciones que vienen. Ese es el gran gusto que tenemos.